llamar de esta antena? ¿Ya? Sí, esta antena, ¿cómo se va a llamar? Paula. Paula. ¿Y a qué distancia? Esa. También como 350 metros. Ok. Estamos
Ay, pobre. Ya. Listo, patrón, ya quedó la otra, ya quedó. Hola. ¿Sí, don? Sí, ya quedó ya. ¿Sí? Ya quedó, ya quedó. Ya quedó, entonces, ya voy y monto, don. Vale. ¿Cómo ve? Órale, pues, ahí me avisa entonces. Órale, ya quedó. Vale. Órale, ya quedó, gracias. Órale, pues, tengo pendientes. Órale. Vale. Ojo, muy tarde, ¿no? Ya un poco tarde. Bien, mis queridos amigos, pues en lo que estamos observando ahorita ya en el video, pues es una asesoría vía remota con este cliente que está ubicado en Cerrío o Cerdillo, Zacatecas, algo así. Entonces este cliente, pues conectó, bueno, se consiguió o compró una antena de Starlink, el servicio de internet de Starlink, que le está dando 220 megas de bajada y creo que 40 de subida o algo así. Pues ese cliente nos contactó para conseguir el equipo con nosotros, le vendimos las antenas LAP 120 y le vendimos 6 Livebeam M5M. Y bueno, pues este cliente, pues el día de antier, ayer, le estuvimos apoyando con la configuración vía remota. Y bueno, pues con todo esto, pues ya el cliente ya quedó. Pues configurado sus antenas de esta forma, son 6 antenas que se le configuró. Ahorita va a ir a instalar sus otras 3 antenas para que ya cumpla con sus 6 antenas clientes. Faltaría de reconfigurarle este cliente una antena Altai y su MicroTIC para la venta de fichas. Entonces, mis queridos amigos, pues esta es una asesoría vía remota. Y pues contamos con ese servicio, esa asesoría técnica vía remota, vía telefónica.
Y pues tiene un precio, ¿no? Según el proyecto que tú tengas, pues es el precio que le te damos para las configuraciones y ventas de los equipos. ¿Vale? Los envíos de los equipos es gratis a partir de 3 piezas. Si tú me compras una pieza, pues tiene un costo de envío. Pero ya a partir de 3 piezas, pues ya el costo es gratis, no tiene ningún costo. Y bueno, pues va con garantía. El equipo va sellado en su empaque original. Y pues una vez que esté allá, pues nos contactan para que se haga la configuración que necesiten y lo que se vaya a necesitar. En este caso, cuando ustedes tienen algún proyecto y no saben, por ejemplo, nada de redes, cómo es configurar una IP, qué es lo que es una máscara de su red, una IP local, un puerto de Ethernet, un PoE, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, pues se necesita saber algo de eso para que nos facilite un poquito más el trabajo, porque si no saben nada de eso, pues nuestro trabajo pues va siendo un poquito más difícil en explicarlo. Sí lo podemos hacer, pero pues nos toma un poquito más de tiempo, ¿no? Y bueno, pues entonces sobre eso también el cobro de asesoría pues va incluido, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, pues hasta aquí este pequeño video de esta asesoría. Ya el cliente después nos va a contactar a ver cómo nos quedó ahí sus clientes, pero por el momento las configuraciones por el momento están bien, están funcionando. Aquí anteriormente este cliente pues tenía muy bajo su antena de sectorial, lo tenía 4 metros. Sí conectaba, pero tenía mala señal, muy mala recepción de señal. Entonces, el día de hoy comentamos de que si había posibilidad de levantar un poquito más la antena, la sectorial, para que las demás antenas, pues las alcancen a detectar, ¿no? La señal, una buena calidad. Entonces la subió y pues sin problema, ahora sí que tuvo una mejor recepción de señal y ahorita están conectando las antenas sin ningún problema. Está teniendo una buena calidad de señal, los clientes están recibiendo su señal por medio de la antena cliente y su módem TP-Link y bueno, pues no hay ningún problema hasta el momento, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, pues hasta aquí el video. No duden en suscribirse, compartir este video por las redes sociales. Contáctenos aquí abajo de la descripción de este video. Pues vamos a dejar un enlace directamente de nuestro número de WhatsApp para que ustedes nos manden su mensaje. En algunas ocasiones no podemos contestar llamadas, ya que pues estamos en ocasiones trabajando, ¿no? Pero pues cualquier momento, pues nos ponemos contacto con ustedes o nos manden un mensaje y nosotros nos contestamos después, ¿vale? Entonces, nos vemos hasta la próxima. Chao.